Noche. Su cartelera. Contigo, mijo. Todo bien. ¿Y tu mamá y tu hermano? Dile que los quiero mucho. Ok. Bueno, te dejo que tengo que ir para la oficina ahora. Después hablamos. Buenos días, jefa. Buenos días, Juli. ¿Estás apurada? Sí, un poco. Me están esperando en la oficina. Ya. A propósito, ¿ya le entregaste el informe a Mabel? A eso voy ahora. Apúrate con eso, que lo necesitamos para cerrar el caso. Eso está hecho. Nos vemos luego. Yo soy dueño de una parada que se llama Tu Casa, casa con K. Yo estoy intentando levantar un poco el negocio, pero no me da la lista con el billete. Creo que podemos ayudarte. Además, tu tío es muy amigo mío y yo tengo una deuda de gratitud con él. Vamos a pasar por el almacén para que vea lo que tenemos. Hemos recibido una denuncia donde se exponen una serie de irregularidades que están aconteciendo en un almacén de nuestra ciudad. La decisión es iniciar una investigación exhaustiva. Recuerden que estamos ante un nuevo escenario, una nueva ley del proceso penal. Exacto, Mabel. Y para poder hacer cumplir esta nueva ley del proceso penal, es importante que la estudiemos con profundidad para poder aplicarla como está establecido. ¿Entendido? Y por supuesto, hacernos mejores profesionales. Perfecto. Bueno, como todos saben, la investigación criminal es muy versátil. Por lo tanto, se nos van a presentar muchísimos casos donde estemos preñados de muchas dudas. Por eso es importante que la estudiemos desde el inicio. Y que ante cualquier duda que tengamos, consultemos. Siempre consultemos. ¿Entendido, equipo? Y este va por la casa. ¿Echas la pared de salida? Sí. Ya, usted se queda con una. Gracias. No. Aquí tiene el vale de la mercancía que entró. Chico, yo no sé por qué no acaban de cubrir la plaza de la facturadora. Hasta que el jefe lo decida. Oye, mejor para nosotros. Ahí tiene. ¿Estás seguro? Tranquilo, Orlando. Yo todo lo tengo controlado desde aquí. Está bien. Si tú lo dices. Ten cuidado por ahí. ¿Y tú qué haces aquí hasta ahora? Ven acá. ¿A ti se te olvidó que yo soy la responsable de los inventarios y que puedo estar presente en el conteo físico cada vez que lo considere? No, chica, no. Tranquila, es que no es contigo. ¿Por qué estás haciendo un inventario nuevo? Pregúntale a jefe. Mira, hablando de Rey de Roma. Dígame, jefe. Escúchame bien, Marina. Cada vez que tú me atiendas a un cliente especial, vas a recibir un regalo. ¿Satisfecha? Muy satisfecha. Disfrútalo. Gracias.
sí. Soy Pablo, el dueño de la parada de tu casa. Sí, sí. No, es que estaba mirando aquí la mercancía y me va a hacer falta llevarle un listado con unas cosas que necesito. Aquí tienes todas las facturas firmadas. Perfecto. Ay. ¿Estás nervioso? No, no. Estoy cansado. Sí, ya yo le iba a decir que mire qué hora es, porque no se va. Ay, se me fue el tiempo. Me voy a quedar aquí trabajando. Tú puedes irte para que descanses unas horas. Está bien. Pero tú tienes que cuidarte más. ¿Ok? Y recuerda que mañana nos vemos aquí temprano, a las 9, que tenemos algunas cosas pendientes. A las 9 estoy aquí. Cuidado por ahí. Arsenio, voy un momento a la bodega. Voy a sacar unos mandados. Sí, está bien, no te preocupes. ¿Encontraste algo? Sí. A ver, la empresa tiene varios clientes a los que suministra una variada cantidad de víveres y alimentos, entre ellos hoteles y cadenas de tiendas. ¿Y qué es lo que te llama la atención? Lo que me llama la atención es que a pesar de que la empresa asegura cumplir con todos sus planes y así consta, hay falta de algunos productos. A ver, Ana, espérate. Por lo que tú me dices, no hay ninguna irregularidad. ¿Por qué la queja? Exacto. Eso es lo que tenemos que investigar. Pablo me ha hablado muy bien de ti. Sí. Pues también a mí me habló muy bien de usted. Pues ya sabes, cuando quiera pasa por la oficina. Primero por el almacén, coge la mercancía y después me va a ver. Preocúpese, mañana mismo estoy ahí. Ahora, eso sí, yo necesito mercancía nueva y de la buena. ¿Eh? No se preocupe usted, la va a tener. Salud. Salud. ¿Y esta mercancía cuándo entró? Hace 3 días. ¿Tienes la tarjeta? Entra y siéntate, Alejandra. Tengo algo para ti. ¿Y esto? Un presente. Arsenio, muchas gracias, pero esto es demasiado caro. Yo no podría aceptarlo. Tú te lo mereces por tu trabajo. Bueno, solo cumplo con mi deber. Yo lo sé. Nada, quería decirte que cuando tengas alguna dificultad, algún problema, alguna duda, puedes confiar en mí. Se lo agradezco, de veras. ¿Tienes algún compromiso ahora? No, ya iba para la casa porque terminamos el conteo físico. Es que un cliente me habló muy bien de su paladar y quería conocerla. Pero no me agradaría ir solo. Adelante, ahora estoy con ustedes. Siéntese. Arsenio, bienvenidos a tu casa. Gracias, Pablo, un placer. Se respira muy buen ambiente aquí. Ah, discúlpame.
Te presento a la mejor empleada del almacén. Hola. Mucho gusto. Alejandra, encantada. Pues nada, la casa los invita a consumir lo que quieran. Discúlpame, Pablo, pero yo prefiero pagar lo que consuma. No, Axel, no. Vamos a tener un detalle con la muchacha. Muchas gracias. A partir de la información que tenemos, decidimos poner un chequeo visual cerca del almacén perteneciente a la empresa en cuestión. Y esto dio como resultado la identificación de un vehículo matrícula 233-575 que distribuye mercancía en Las Paladares. Este almacén no tiene autorización ni contrato para suministrar en estos establecimientos. Sin embargo, en la UNAD, todo está correcto con Los Paladares. Los impuestos están al día. No hay nada negativo que señalar. No, y por mi parte, la investigación a los dueños de Las Paladares y a los empleados no ha arrojado nada, hasta ahora. Miren, vamos a mantener la observación sobre este lugar. Aún no hemos encontrado lo que tenemos que encontrar. ¿Qué te pasa, muchacha? ¿No te agrada mi compañía? No es eso. ¿Y qué es entonces? Es el trabajo, Arsenio. Lo que estoy haciendo. No te preocupes. Eso es asunto mío. Tú vas a ser muy bien recompensada. Ok. Oí que se te había roto el televisor. Ah, sí. Tengo que llamar al mecánico. ¿Seguro es una bobería? Yo te voy a comprar uno nuevo. Pero es que perfectamente se tiene arreglo, ¿no es viejo? Quiero ayudarte. Bueno, gracias. No hay problema con eso, ¿no? No, ninguno. Mi hijo, te tengo una buena noticia. Me acaban de dar el visado. Así que díselo a tu mamá y a tu hermano. Prepárense. Un beso. Te quiero. Dale. Despáchale la mercancía al señor. Después se lo entregas a Marina. Él va para allá enseguida. Bueno, a Pablo le ha ido muy bien con nosotros. Espero que ustedes también. Él me lo recomendó. Me habló muy bien de usted. Dice que su mercancía es de excelente calidad. Mírelo usted mismo. Pues sí. El objetivo de nosotros es complacer al cliente. Además, no estamos haciendo nada ilegal. Puede que yo tenga algunas amistades que también le interese hacer negocio con usted. Va a ser un placer recibirlo. Ok. Entonces después le paso los contactos. ¿Pueden acá? ¿Ahí? Sí. Esto se queda con una. Muchas gracias. Amable. Orlando, fácil la mercancía siempre. Los amigos de Pablo son mis amigos. Y nosotros trataremos de complacerlos. Pase mañana a esta misma hora por acá. Oga. ¿Se te olvidó tocar la puerta? Tú me mandaste a llamar. Siéntate. Orlando, vamos a tener 3 nuevos clientes. Yo necesito que tú dejes preparada la mercancía para sacarla después de cierre. Así no te robamos más tiempo de tu descanso. Denis se va a encargar de repartirla. No. Si yo estoy en esto, estoy hasta el final. Soy el responsable de todo lo que salga de ese almacén. Yo haré los despachos, señor. Orlando, a ti a veces se te olvida de que yo soy el jefe. Permiso, señor. Buenas tardes, Arsenio. Hola. No había tenido la posibilidad de verlo hoy para agradecerle lo del televisor.
Estaba grandísimo y súper lindo. No tienes por qué agradecer, tú te lo merecías. Gracias. ¿Y eso que te cogió tan tarde? Usted sabe, yo prefiero hacer este trabajito cuando ya no hay nadie. ¿Me parece bien? Vamos, te voy a llevar para tu casa. Déjame entregar la llave un momentico. Están todos los dólares que me dijiste que comprara. ¿Cogiste lo tuyo? Ve y prepárate un trago. ¡Ay, qué bien! Muy agradecida. La verdad es que nos estamos arriesgando mucho. No tienes por qué preocuparte. Todo yo lo tengo bajo control. Alejandra, estamos ganando nuevos clientes. ¿Eso quiere decir? Quiere decir que vas a ser mejor remunerada. Vas a ganar mucho más. Pero quiero dejarte clarita una cosa. Nada de cambio de vida. Nada de ostentaciones. Todo tiene que seguir igualito. ¿Y entonces para qué me estoy arriesgando tanto? Guárdelo en un lugar seguro. ¿Para qué hacer exhibición? Y un día esto explota, lo pierde todo y me quedo sin disfrutar nada. ¿Sabes que te creía más inteligente? Piénsalo. No voy a arriesgar a todo el mundo por tu culpa. Está bien, tienes razón. Perdóname. Bien, al final del día pasa por aquí que tenemos algunos ajustes que hacer. Ok, aquí estaré. Arturo, diga usted. Le voy a mostrar lo que tenemos para ofrecerle. Buena calidad. Nosotros tratamos de ofertarle a nuestros clientes especiales lo mejor. Lo que yo necesito. Pues ya estamos hablando. Vamos a conversar. Esto, señor. ¿Cómo no? Señor, lo espero en el almacén. ¿Okay? Enseguida estoy contigo. Ok, gracias. Ese muchacho es mi hombre de confianza. Entonces, ya sabes, ya vio lo que tenemos aquí. Llama acá que está. Ah, ok, Orlandón, dale, ahora te veo. Mira, preciosa. Fírmame ahí. Esa firma tuya es tan linda como tú. Ya no sabes ya lo que me vas a decir, ¿eh? Ay, mi amor, hasta el día que me digas que sí. Sí. Dale. Cuídate. No cabe duda que es el panel el que distribuye la mercancía entre los paladares. Lo otro es que tienen que tener mucha confianza en este chofer para dejarlo como el único repartidor de la mercancía. Y siempre lo hacen por el día. Julio, debemos decirte algo. ¿Qué pasa? ¿No quieren seguir? No es eso. Es que nos hicimos novios. Les voy a decir algo a los dos. Ni se les ocurra separarse porque yo quiero ser el padrino de la boda. ¿Está claro? Felicidades, mamá. Gracias.
Ahí está todo. ¿Tú no pensarás pagarme lo mismo cuando tus clientes se han multiplicado? Así es como se joden los negocios, ¿sabes? Cuando la gente empieza a volverse loco, a querer más dinero y a gastarlo sin medida. Me estás girando la tortilla, en serio. Y me vas a tener que pagar conforme a lo que tú estás recibiendo. Está bien. Te voy a pagar más. Pero por ahora ve cogiendo de la mercancía que está a punto de vencerse en el almacén y la de la merma. No te vayas a volver loco. Y a venderla en el barrio. Yo sé hacer las cosas bien. ¿Está bien? Permiso. Esta es la información que he obtenido de las otras paladares. No veo nada relevante que nos haga pensar en un supuesto delito. Bueno, al parecer todo sigue aparentando estar bien. Permiso, buenos días. Adelante. Siéntese, por favor. Gracias. ¿Te dirá? Sí, sí. Perdón, es que no sé ni por dónde empezar, señor. Bueno, por el principio, ¿no? La noto nerviosa. Tranquilícese. Si ha venido hasta aquí es porque quiere decirme algo. Así es. Como ha podido comprobar, la puerta de mi oficina siempre está abierta. ¿Mm? Te lleva poco tiempo acá, pero tengo confianza en usted. Gracias por la confianza. Y sí, es verdad que llevo poco tiempo trabajando acá. Pero el asunto es, Arsenio, que ha sido lo suficiente como para notar ciertas irregularidades que se están cometiendo. Y obviamente me siento en la obligación de informarle a usted. Orlando, ya esto está listo. ¿Y qué te parece la nueva económica? Chico, la verdad es que no me cae muy bien. No sé, la veo demasiado correctica. Fíjate que haya un tiempo aquí y como que no se relaciona mucho con nosotros. Jaime, esto que me acabas de decir ratifica más mi confianza en usted. Pues gracias. Pero le voy a decir algo para su consumo. Yo estoy al tanto de todo lo que pasa en el almacén. Y estoy haciendo mis averiguaciones para saber qué ocurre exactamente. Así que, gracias. Bueno, ¿y qué se supone que deba de hacer? Usted tranquila. Siga con su trabajo. De lo otro me ocupo yo. Ya sé que puedo confiar en usted. Denis Fon Ruiz es el chofer del vehículo y el encargado de repartir la mercancía en las paladares. Perfecto. Yo creo que estamos perdiendo el tiempo. A ver, mayor. Esta gente anda en la calle. Hay que salir a cogerlos ya. Michelle, ¿y no te parece un movimiento demasiado arriesgado sin conocer todos los eslabones de esta cadena? Arsenio, estaba sonando su teléfono. Gracias, Cito. Sí, mi niño. ¿Todo bien? ¿Están bien en ese lugar? Ahí van, van a progresar mucho, seguro que sí. ¿Y la casa que compraron qué? Qué bueno. Bueno, dale un beso a tu hermano y otro a tu mamá. Ah, bueno, cuando regrese le dice que la quiero mucho. Chao, mi niño. Chao. Un beso. ¿Y por qué aquí no hay facturadora? No sé. Ah, no sabe.
Me hace falta más mercancía. No se preocupe. Vamos a esperar unos días. Eso espero. Es un placer hacer negocio con usted. Igual. Bueno, usted me mandó a llamar. Quería tener una conversación contigo. ¿Usted dirá? Y bueno, ahora sí no hay duda que en ese almacén existe desvío de recursos. Pues es momento ya de entrar a ese almacén y analizar a cada uno de los trabajadores que allí laboran y ver hasta qué punto están involucrados en el hecho. ¿Comenzamos ya la auditoría general? Procede ya, Mabel. Correcto. Orlando, ven acá. Está anunciada una auditoría. ¿Qué? Está anunciada una auditoría. Mire, Mabel. Aquí están los resultados que faltaban de la investigación. Perfecto, Michelle. Hace días que el panelito no hace ninguna entrega. ¿Coincide con los días en que anunciamos la auditoría? Exacto. Además, tenemos el recorrido del vehículo proporcionado por la dirección de transporte por el GPS que está en el vehículo. Entonces encontramos el vínculo entre el almacén y los receptores. Buen trabajo, Ana. ¿Dónde está el director? Aún no ha llegado. ¿Y lo han llamado? Sí, pero no responde. ¿Nos da su número, por favor? Oye, ¿dónde tú estás? Aquí hay una auditoría. Vamos a llevar esto completo. ¿Qué tal, mi niño? Acabo de llegar a un pueblecito perdido en este lugar. Nadie va a saber de qué yo existo. No te preocupes. Allá en Cuba están haciendo auditoría. Sí. Yo traje lo suficiente para estar un tiempo, pero no te puedes dormir, ¿eh? Cuida a tu hermano. Un beso para él y otro para tu mamá. Te quiero mucho. No te preocupes. Dale, dale. Beso. ¿Sabes qué es esto? ¿Qué me puedes decir al respecto? Yo lo hacía todo por orden del senior. Él tenía creado todo un sistema que controlaba personalmente. Marina, dime qué me puedes decir de todo esto. A ver, Arsenio es el que tenía el control de todo lo que pasaba en el almacén. Y entonces, ¿cómo se explica esto? No tengo nada que decir. En esta agenda hay varios nombres de paladares, nombres de personas, algunos números de teléfono. Estoy segura que me va a llevar a algún punto importante. La computadora no tiene contraseña, nada que me llame la atención, Mabel. Tal vez tiene la información en otro dispositivo. Una laptop, un tablet, un disco duro. Algo portable.
Estamos en la misma línea. Voy a la oficina de la económica y de ahí a casa de Arsenio. Ocúpate de Denis, el chofer. No te preocupes, que eso está hecho ya. Te vemos ya. A ver, Denis, esto es sencillo. Yo te hago una pregunta y tú me respondes. ¿Por qué esas facturas están a tu nombre? ¿Y usted me dijo que se llama? Elsa. ¿Es familia de él? No, soy la empleada de la casa. Es que estamos realizando una auditoría en el almacén y es necesaria su presencia. Pero él no se encuentra. Ana, necesito que me ubiques a Arsenio Roca Fernández. A ver si ha salido por las terminales de ómnibus, trenes o aeropuerto. Bien, gracias. Sí, mi hijo, yo entiendo todo lo que tú me dices. Pero estoy en un país que yo no conozco a nadie. Tu amigo pidió mucho dinero y todavía estoy aquí embarcado. Hasta ahora la auditoría roja unos cuantos millones. No podemos esperar más. Procedamos. Por favor, entregue el expediente de Arsenio Roca Fernández en la oficina de Interpol. Allí te va a estar esperando el teniente coronel Molina. Correcto. Gracias. Permiso. Denis Von Ruiz, chofer de ocupación y la mano derecha de Arsenio, el director de la empresa. ¿Es así? Usted es propietario de un apartamento y de un auto marca Lada, ¿cierto? Y según consta aquí, estas propiedades usted las adquirió hace tan solo un año. Lo que quiero es que me explique cómo fue que usted adquirió estas propiedades. Arsenio me las dio. ¿Se las dio? ¿Se las regaló? ¿O es el resultado de una colaboración suya con el negocio que tenía Arsenio? Bueno, como usted dijo, yo era el hombre de confianza de Arsenio. Uh-huh. Me encargaba de distribuir la mercancía por los restaurantes, de entrar ilegalmente los productos al almacén, también de tener contento a los clientes y a algunos trabajadores. Y por eso recibí un buen melón. Digo, un buen dinero. Bastante, ¿verdad? ¿Tiene algo más que agregar? El daño económico para la entidad asciende a un total de 300 millones de pesos. Además, tenemos otras pruebas. Isa, en la agenda personal de Arsenio encontré la relación de todos los dueños de Paladares y sus contactos. Y tengo en mi poder todas las falsificaciones que él hacía. Fíjense, sin embargo, no hubo ningún cambio llamativo en las personas y en sus formas de vida. Uh-huh. Y tampoco excesos en gastos de dinero. Cosa que habitualmente suele ocurrir en estos casos. Mayor, porque probablemente
Esa fue la condición que les puso el jefe desde el primer momento. Puede ser. No, y es por eso que pudieron mantenerse durante 2 años con su mercado paralelo. Efectivamente. Arsenio puso sus condiciones desde el inicio. Ya eso lo confirmamos en los interrogatorios. Siempre ha vivido en medios básicos de la empresa. Nunca ha tenido auto propio. Y su vida, digamos que es modesta. Parece que esto está llegando a su fin. Sí. Lo único que nos está faltando es el eslabón perdido. Mabel, me acaba de llamar el teniente coronel Molina de la Interpol. Arsenio está arribando a nuestro país. Aime, la cité para agradecerle, porque toda la información que dio fue muy importante para todo el proceso de investigación. Y eso evitó un mayor daño económico al país. Estamos muy agradecidos. Bueno, no. Gracias a ustedes. Yo solo cumplía con mi obligación. Mira, Ana, este disco duro es el de Arsenio. Ya Isa hizo el proceso de peritaje. Necesito que tú también saques la mayor información posible para poder cotejar. Mañana es el interrogatorio y necesito tenerlo todo listo. Perfecto. Permiso. Gracias. Buenos días, Arsenio. ¿Cómo hizo el viaje? Bien. ¿Tiene algo que declarar? No creo que sea necesario. Ustedes lo saben todo. Lo que sí tengo una curiosidad. Dígame usted. ¿Cómo fue que dieron conmigo? Sencillo, Arsenio. Porque usted abusó de su cargo y de sus facultades. Porque usted utilizó para su bien personal todos los medios que depositó el Estado cubano en sus manos, confiando en usted. Por ejemplo, usted hizo indiscriminado uso del roaming internacional cuando llamaba a su familia al extranjero. Y luego, al salir de Cuba y llamar a Denis, su chofer. ¿Su chofer o su mano derecha? ¿Cómo prefiere que le llamemos? Usted, Arsenio, hizo un desfalco en este país de 300 millones de pesos. Cosa que nos obligó a comunicarnos con la Interpol para que procedieran a su búsqueda y captura. Y por eso está sentado aquí. ¿Y qué es lo que quiere saber? Quiero saber varias cosas. Entre ellas, ¿cómo logró usted involucrar a tantas personas en este hecho? Fue sencillo. Usted solo tiene que conocer las necesidades de su trabajador. Tratar de resolvérselas, hacerle regalos materiales y económicos. Y en un abrir y cerrar de ojo, ya lo tienes de tu parte. Fácil. Es usted muy inteligente y muy habilidoso también. Honor que me hace. ¿Y cómo era que hacían el sistema de distribución de toda esta mercancía a cada una de las paladares? Teníamos 3 formas. ¿La primera? La mercancía que estaba destinada a hoteles, comercios y tiendas nunca llegaba a su destino. Pues ya eso estaba conveniado con las personas que debían recibirla. Solo llegaban las facturas y después que estaba firmada y recibida, se les pagaba lo conveniado y ya. ¿La segunda? La segunda se le compraba la mercancía a los proveedores sin que ellos supieran que esto era ilegal. Los cheques y las facturas nunca llegaban a su destino. Y se hacía lo mismo, se repartía, se distribuía, se vendía, en fin. Era una ganancia total. Supongo que hay más.
Los productos que estaban en merma, se le hacía un expediente para darle baja del sistema. Cuando se le daba baja, se hacía el mismo procedimiento. Se distribuía, se repartía. Y con esa merma usted también hacía ciertos regalos a los trabajadores que luego comprometía con su negocio. Así es, como usted mismo lo ha dicho. A mí me alegra muchísimo escuchar esto por usted mismo. ¿Sabe por qué? Porque tengo que felicitar a mi equipo de trabajo y al grupo de auditores. Porque ellos llegaron a todas estas mismas conclusiones en el proceso de investigación. Hemos terminado. El Tribunal Provincial Popular sancionó a Aldo Suárez Martínez, Pablo Carrero Sáiz y Arturo Ledesma Chian como autores de un delito de receptación de carácter continuado a 5 años de privación de libertad para cada uno. Marina Montoya Caraballo, Alejandra Palacios Ríos y Orlando Romero T. como cómplices de un delito de falsificación de documentos bancarios y de comercio de carácter continuado como medio para cometer malversación, a 9 años de privación de libertad para cada uno. Denis Von Ruiz, como cómplice de un delito de falsificación de documentos bancarios y de comercio de carácter continuado como medio para cometer malversación y como autor de un delito de tráfico de divisas, a una sanción conjunta de 11 años de privación de libertad. Arsenio Roca Fernández, como autor de un delito de falsificación de documentos bancarios y de comercio de carácter continuado como medio para cometer malversación y de un delito de tráfico de divisas, a una sanción conjunta de 20 años de privación de libertad. Se dispuso el comiso de los bienes ocupados a los acusados que eran provenientes del delito. Se restituyeron a la entidad los que eran de su propiedad. Se acordó la reparación del daño material causado.